qué es lo que ocurre, porque yo la verdad que no sé muy bien a lo que vengo. No sé muy bien por qué me han hecho comparecer más allá de por las declaraciones del señor Granados, un presunto delincuente que hizo unas declaraciones en sede judicial sin aportar ninguna prueba y ante las cuales además el juez pues emitió dos autos quitándole la razón. Unas declaraciones calumniosas, difamatorias, injuriosas, machistas y que atentan contra mi dignidad personal, por las cuales yo le presento una querella criminal por injurias, por calumnias y por delitos contra la integridad moral que ha sido admitida a trámite. Y a partir de eso no entiendo por qué me hacen comparecer, no entiendo que se utilice el Congreso para tratar de dar altavoz a las palabras de un presunto delincuente. Y no entiendo que se utilice el Congreso de los Diputados para intentar minar a los adversarios políticos en base a mentiras. Me da mucha pena ver que en el Congreso de los Diputados pues se están prestando a seguir la estrategia defensiva de un presunto delincuente, de una persona que ya no solamente ha estado casi 3 años en la cárcel pidiendo, cumpliendo unas medidas cautelares, sino que ya tiene de momento una condena por 2 años, un presunto delincuente que sin embargo pues sus señorías han corrido a darle la razón y hacerme a mí comparecer, insisto, para hacer de altavoz de todas sus acusaciones y sobre todo para intentar desgastarme políticamente. Creo que es una vergüenza, la verdad. Muchas gracias.